¡Pablo! ¿Qué? ¡Atrás! ¡Hostia! Hombre, es que no te puedes acercar. Te parece cada día más cigala, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En qué? ¡Atrás! ¿En qué? En los pelos. Ah, vale. No, te has hecho el pelo como Rick Astley. No me digas, no estoy bien con ese tipo de pelo. Ah, guapísimo. No, es que no estés bien, te vale. ¿Cómo has dicho que...? Como Rick Astley. Me voy con aquí y me ha encantado cómo lo has pronunciado, ¿eh? No todo el mundo pronuncia como tú. No, yo sí lo digo muy deprisa. ¿Cómo ha dicho Rick, ¿eh? Rick Astley, y luego digo muy deprisa, ¿no? ¿Con aquí, Joab? ¿La has visto? ¿Tú has visto lo que ha querido decir, no? Sí. ¿Eh? ¿A que no te has enterado de nada? Dice, compadre, ¿qué te pasa? Te veo triste. Dice, tengo depresión. Estoy ya hasta corro de que la gente hable por detrás mía. Dice, pues como no dejes el taxi. ¿Has escuchado alguno nuevo? ¿Tienes alguno nuevo tú? No. Hoy. No suelo contar. Qué flojito. ¿Tú tienes alguno más? Yo tengo de todo, Pablo. Un día te tengo que contar del gorila. Cuéntame. De verdad, el de gorila es muy bueno, ¿eh? Pero tú tienes... Tú, prepárate, ¿eh? Porque es muy muy gordo lo del gorila. No. Mira, era un gorila. Bueno, no era un gorila realmente, era un chimpancés. ¿Sí? Sí. Que se le murió... Nada que ver un gorila. Estaba en el zoológico y se le murió la chimpancesa. ¿Sí? ¿Sabes? Que además es familia mía. Chimpancesa. Entonces, cada vez que iba el señor a echarle de comer, que guarda los animales, la por favor, no vaya con... No, es que lo cogía por detrás y empezaba... Estaba como calentorrillo. Y hacía el que lo cuidaba. ¡Date quieto, coño, que me estás cogiendo la pierna! ¡Date quieto! Y empezaba ya de comer otra vez. ¡Quieto! Y ya llegó la reunión del zoológico, dice al veterinario, el chimpancé está salido perdido, ¿eh? Este no hay que lo coja ya, ¿eh? Está más calentorro, ¿eh? Dice, pues hasta que no venga la chimpancesa, que viene dentro de un mes y medio, no le podemos hacer nada. Dice, pues yo no entro más a echarle de comer. Dice, pues tiene usted que echarle de comer. Dice, ¿usted no le importa que yo me lo lleve a un sitio de estos? No, por favor, no. Puticlub. Que allí la señora tiene más de 60, 70, está muy vieja, tiene 60 o 70 años. No le importe. Y dice, bueno, pues llévatela. Y se fue con el chimpancé. No. El chimpancé iba por el camino. ¡Date quieto, coño! ¡Date quieto ya! Y cuando llegó a la puerta, llamó a la puerta de la casa esta, abrió la madame, que la madame tenía 72, y cuando le dice, mira cómo está Loli, fíjate cómo está el chimpancé, el chimpancé así, ¿qué es esto, coño? Dice, tú no tienes ninguna. Dice, bueno, arriba está Pepi la ciega. No, por favor. Que tiene 82 y hace tiempo que no hace nada. Dice, ya tiene tiempo, dice, súbesela. Y subió el chimpancé. Y hizo la mo 14 veces con Pepi la ciega. 14. Se fue el chimpancé para abajo así por la escalera, reventado el pobre así. ¿Ya? Y se asoma Pepi la ciega al barcón y dice, Loli, al del abrigo no le vaya a cobrar nada, ¿eh? Que ese ni solo para toda la vida. Está bien contado. Riñele tú ya. Me has dejado la boca abierta, ¿eh? ¿No te gustaría yo? No, sí, no está mal, la verdad. Yo lo que vengo aquí a decirte es una cosa. Pero no el día 2 comenzamos en el teatro. Es que me faltan...